Decía San Juan 23, nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Quiero compartir el diario de un niño que tenía en sus manos al perder la batalla de la vida en la guerra, este tesoro como así parecía tenerle. Nací en el país de la guerra, soy hijo de las armas de los hombres y del odio de los pueblos. No me acuerdo de unas manos que me acariciasen ni de unos hombres fuertes que me pasearan. Cuando tenía cerca de un año, me dormí entre los ruidos de las metralletas y me despertaba con el rugido de las sirenas. A los 2 años, los soldados de plomo estaban llenos de vida. Cuando cumplí 3 años, me cambiaron la papilla por el hambre. A los 4, era el hijo mayor de una familia desaparecida. Apenas cumplidos los 5 años, conocí otro país. En la puerta había un letrero que decía campo de refugiados. A los 6 años desaparecieron los hombres mayores. Nos quedamos solamente los niños y las mujeres. Al llegar mi 7º año, mis amigos, los árboles, las flores y los animales desaparecieron. Tenía algo más de 8 años cuando escuché a otras personas hablar de otros mundos, otros niños, otros hombres. Ahora creo que fue un sueño. Ayer volví a soñar por última vez con una paloma blanca. Se fue, pero hoy sé que existe.